Ha aceptado nuestra invitación y por fin, tras una larga espera, sentimos hoy el enorme placer de tenerle con nosotros. Muchas gracias, maestro, bienvenido. Vamos a pasar, si usted está de acuerdo, una pequeña revista a lo que ha sido su vida, a lo que es su obra tan importante. Primero empezaremos, quiero decirle, sí, lo que usted quiero quiera. Primero, claro, quiero decirle que muchas gracias por la invitación y lamento haber tardado tantos meses, no pero importa, ahora no importa. Estoy muy conmovido de estar acá. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Vamos a recordar que fue en un pequeño pueblecito pampeano cuyo nombre es Rojas, que a la sazón no tenía más de 5.000 habitantes, donde vino al mundo Ernesto Sábato. Fue un día de San Juan, del año 1911. Parece ser que ese pueblo tuvo una influencia importante, puesto que todos los recuerdos de la niñez, en cierto modo, quedan marcados y configuran luego una trayectoria. Y parece que ese pueblo, de una o de otra manera, y acaso con otros nombres casi siempre, aparece fielmente recordado a lo largo de su obra. Sí, no sé si fielmente, porque el escritor no es un fotógrafo, sino más bien la literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. En el sueño las transcripciones que da el sueño nunca son fieles en el sentido naturalista de la palabra, son más bien un poco fantasmagóricas, un poco simbólicas. Sí, es cierto, el pueblo aparece en Héroes y Tumbas y aparece en Abadón, con otro nombre, con el nombre de Capitán Olmos.